estamos de exploración y he dicho, hoy pillamos, hoy pillamos. Os explico un poquito. Bueno, he estado echando un vistacillo por ahí, viendo cosas, descubriendo un montón de sitios, y ahora estamos en uno en el cual podemos invocar a un boss, ¿vale? Sería como un segundo boss de esta pequeña zona. Y bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo se invoca este boss? Bueno, pues necesitamos 10 cristales de este tipo que podemos encontrar a lo largo de matar mobs por todas estas zonas de este bioma, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, clic derecho, los 10 se nos transforman en 1 y ese 1 va a servirnos para invocar en esta misma zona a un jefe, que, ojito, ojito con el jefe porque enchufa, enchufa y mucho. Vamos a pillar, esto no lo vamos a comer ahora, venga, que se viene. No, bueno, esto sí, esta también. Cómete otra, vale, esto ahora lo cambiamos por este. Cómetelo también, aunque no te entra aquí nada. Ay, que te dé bufo por todos lados. Venga, se viene. ¿Quién dijo miedo? Va, venga, dale. Oh, oh, que se viene. Toma, esa para ti. ¿Lo tiramos o no? No lo tiramos. Bueno, vale, bueno, bueno. Bueno, bueno, espectacular cómo me quemo. Vale, una poción. Vale, a ver, con calma. Con calma, vamos a calmarnos, ¿vale? No me he puesto... Bueno, pilla por ahí. A ver, estamos con uno de fuego. Con otro de fuego. Así poca cosa, ¿no? Y si le pego un... ¡No! Vale. ¡Ah! ¡Quema! Tómate esto. Cómete esto. Un segundito, que esto está aquí, a ver. Podemos ponernos... Gracias. ¡No! La... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pillar, niño? Toma... Bueno. Vale, ¿no? La toma de contacto la habéis visto clara. He tenido un pequeño error. Y es este. Vale, esto no... Esto no... No, no, ¿no? Esto no, no rompe, claro. Porque... A ver, lo primero... Rompe esto. Has quitado la tumba. Quitado las cosas. Sí, vale. Ahora sal de aquí. Como si no hubiese un mañana, ¿vale? La palmamos, ¿no? Pero la palmamos aquí. Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Cálmense, cálmense. Vale. Pillamos todo. Aquí está bien, vale. Esto, el pico aquí. El fuego no podemos apagarlo, por lo que veo, ¿no? Esto aquí te lo falta. Vale, el fuego no se puede apagar. ¿Por qué se va a apagar? ¿Pero qué hace este tío? ¡Pero déjame en paz! Un mes, por lo menos. Venga, comemos esto, comemos esto. Vale. ¿Cómo apago el fuego, tú? A ver. Es que no puedo apagar el fuego de ninguna manera. ¿Cómo apago el fuego, tú? Nos volvemos ignífugos o algo. A ver, no puedo apagar el fuego. Me parece estupendo. Con lo cual, en cuanto nos queme, vamos a arder como monos. Esto me parece genial. O sea, es una cosa... Es una cosa guay, ¿no? Es una cosa guay el poder arder como monos. ¿Y qué hago con este hombre? ¿Qué? Vale, esto se complica, ¿no? Yo le puedo ir pegando a melee, que como veis le quitamos bastante. Esquivamos, esquivamos. Tira fuego, nosotros esquivamos, le metemos, le chundamos la pandereta. Esto está que arde, no es por nada. Vale, y te lo cargas. Y dices tú, qué guay, sí, qué guay. Espera, espérate que se viene. Claro, ahora sal de aquí. Espera, que no, no, sígueme. ¿Qué haces con la vida? No, no, ¿y cómo cruzo aquí ahora, loco? ¿Pero cómo cruzo? Vamos. ¡No! ¿Y otra vez ha vuelto el primero? ¿Se ha reseteado entero? What? Vale, a ver. Es que no puedo apagar eso. A ver, a saco, venga, va. Va, 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 vamos. Vamos, va. ¿Dónde estás? Aquí, gracias. Claro, es que, a ver, el tema es eso, que... Venga, esquivamos bien. Vale, a ver, cálmese, cálmese.
Vale, si yo... Claro, es que él... No, vale. A este le pegamos a saco. Ahí falla. Vale, el tema es ahora, ¿vale? Ahora se viene en modo pro. A ver, ¿cómo le enchufo ya a este hombre? Vale, ahora... Espera. Parece que un poco más tranquilo, ¿no? A ver, si el tema es que está la cosa que arde. Espera, vamos. Vale. Escucha. Que esto está como más controlado. Bueno, está más controlado hasta que te enchufa. Hasta que te enchufa y esto no para de... Vale. Hasta que me enchufa. Venga, vamos. Vale. No. Uf, chaval. Es que está la cosa que arde, ¿no? Uy, me he metido por el fuego. No hagas eso de meterte por el fuego, no, hombre. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Cúrate! Vale, aguantamos. ¡Vámonos! ¡Increíble! ¿Cómo hemos pillado tú? Pero aún a uno sin camiseta, aquí hemos aguantado. Y aún no sé cómo, pero aquí hemos aguantado. Claro, ahora si se va el fuego y eso, ¿no? Por favor, me llevo el caramelillo este. Vale, ahora sí que sí. ¿Qué nos da este hombre? ¡Hola, chaval! Raga ritual. Raga, dicho. Daga ritual, últimamente no sé hablar. Vale, muchas piezas de estas. Uy, un librito muy rica. Esta nos ha dado tres. Ha dicho, mira, por si pierdes una, se te rompe la otra. Y la otra, pues ya la usas y eso. Y nos da tres. Dices tú, vale, ¿dónde meto yo todo esto? Pues a ver, esto fuera. Le metemos. A ver, la historia es que lo guardes aquí, ¿eh? Es un detalle. Incluso puedo guardar, por ejemplo, estos muros aquí y meterme estos aquí. ¿Esto qué es lo que...? Por cierto, a ver, que la vemos bien. Vamos a ver, ¿esto qué es lo que tiene? Pues mira, tiene 106... Me llevo el micro. Esto tiene 106, 128 a melee damage. Está bien, 3,3 de ataque por segundo. Con lo cual, oye, pues... Vale, 2 de blue glow, 6 de crítico y 13 de crítico. O sea, es un arma destinada a críticos. Que con una armadura de críticos y bonificación de críticos... Ojito al criticazo, loco, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. A ver... Oye, pues va fluido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cómete uno de estos. Vete subiendo vida, que lo hemos ganado tú. Vale, y el libro este. El libro este hace 21,6 de rango. Es un set, ¿vale? Que es el Skull Knuckle, el Skull Ring, el Blue Letter Tom. Y, vale, pues el de hecho, vale. Si yo me lo coloco, va aquí a la mano, ¿no? O sea, va aquí donde la pluma, perfecto. ¿Qué digo yo? Teniendo todo esto libre puedo llevar un montón de cosas, pero bueno. Va donde la mano, con lo cual está bastante bien y da mucho rango de ataque. Perfecto, pues ya estaría. ¿Y si hago así me lo llevo aquí? Ni tan mal, ¿no? Venga, pues de una. ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! Bien, amigos, pues una vez en base, lo que dijimos en el último episodio es que ya íbamos a semi-automatizar algo. ¿Por qué semi-automatizar y no automatizar del todo? Porque nos faltaría Scarlet... Esto de aquí abajo, para poder hacer lo último ya del todo, para hacerlo todo automatizado. Vale, entonces, dicho esto, vamos a coger unos cuantos de estos, por ejemplo. Vamos a coger otros cuantos de estos, por ejemplo. Y nos vamos a venir aquí arriba, donde tengo una zona ya apartada para... Donde en un futuro van a ir un poquito los huertecillos y demás, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? De hecho, nos vamos a llevar estos 51 de madera. Bueno, tengo plantado una hilera de semillas de lo que viene a ser... ¿Cómo se dice? Madera, ¿vale? Madera. Entonces, el asunto es el siguiente. Poniendo taladros, unas pequeñas cintas y un motorcillo que les haga funcionar, lo que vamos a hacer es que con las antorchas vamos a evitar en un principio que se propague... La madera por cualquier lado. Si yo quitase la antorcha, información básica. Esto es una semilla de madera que crece hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Se va expandiendo por todos lados. Cuestión, que si lo que hacemos es con antorchas impedir que pueda crecer, pues va a crecer la dirección que nosotros queramos.
Y esto es lo que ocurre, que en cuanto crece, el taladro lo rompe. Al estar un taladro junto, automáticamente, porque el juego está hecho así, se va a ir hacia la cinta transportadora, hacia atrás, y automáticamente con la cinta transportadora, pues lo dejaríamos aquí. En un futuro lo cogeremos, lo meteremos en un cofre, incluso haremos más cosas. Pero de momento, que ya me he enrollado mucho, vamos a hacer tal que así, vamos y vamos a... Vamos a quitar aquí cositas y vamos a terminar de automatizarlo. Se ponga nervioso, ¿eh? Venga, ahí, un poquito por aquí. Venga, quitamos esto rápido, por favor. Gracias. Vale, como se nota que hemos quitado eso, vale. Aquí ya sabes que podemos cambiar la dirección. Por ejemplo, esto lo ponemos así. Esto lo pondríamos así para que vaya todo en la misma dirección. Ay, no he cogido suelo. Ahora cojo un suelo específico que necesitamos. Esto lo pondríamos tal que así. Y así le permitimos crecer en ambas direcciones. Mira, me faltan uno, dos. Y voy a coger... Y voy a coger también un suelo... dijéramos que es como hilo conductor. No sé si tendré por aquí. En el cuarto... Sí, vale, tengo de estos de sobra. Voy a coger uno de estos. Y taladros aquí no tengo. Trincamos de por aquí alguno más. No sé cuánto me faltaban. Vamos a coger estos poquitos, por ejemplo. Que con esto ya seguro que apañamos. Y si no, pues lo que falte lo dejaré yo para hacerlo fuera de cámara en un futuro. Vale. Entonces, dicho esto, sí, con estos 5 me da de sobra. Pondremos los taladros. ¿Veis? Como no está funcionando, no rompe la madera. Eso por ahí. Perfecto. Esto por aquí lo vamos a poner mirando también todo para abajo, para que sea algo fácil, simple y sencillo. De hecho, incluso esta vamos a poner para la derecha. Esto lo rompemos. Si quieres romperlo, ahí estamos. Para que todo confluya aquí, en este punto de aquí. Vamos a poner alguna linterna por aquí. Estos que están funcionando, como veis, ya lo rompen y automáticamente van a acabar aquí todos. Vamos a poner eso por ahí, para que se vea bien y bonito. Vale, y entonces lo que tenemos que hacer es darle electricidad. Para darle electricidad lo que vamos a hacer es poner este hilo conductor. Que yo tengo puesto ese hilo conductor aquí cerca, ¿vale? Entonces, si yo pongo en el suelo, aquí, y así lo vais a ver desde ahí, porque esto se puede tapar con suelo. Pum. Esto lo rompemos que no nos hace falta. Vale, y una vez que esté todo conectado, ya automáticamente la electricidad pues se traslada unos a otros. A modo informativo, estos motorcillos dan electricidad a 15 cuadrados, es decir, a 15 cuadrados de distancia te podría dar electricidad. Y así automáticamente se nos va a ir guardando toda la madera aquí, con lo cual esto es una granja de madera automatizada. La cuestión, nos faltaría el terminar de recogerlo y meterlo en un cofre para simplemente llegar al cofre y cogerlo. Pero eso lo haremos en un futuro y lo dejaremos bien hecho. Y ahora toca exploración. Antes de irnos de exploración, quiero enseñaros también cómo funciona el tema de la música. Bueno, me he creado esto por aquí, que me ha quedado bastante chulo, tengo que decirlo. Estos son partituras en las cuales, si tenemos un instrumento, yo que sé, cógete la flauta mismamente. Vale, nosotros podemos tocar la música que quieras, ¿de acuerdo? Y si te acercas a un instrumento, ¿por qué no suena, loco? Ahora sí suena bajito. Vale, y si hubiese más gente tocando más instrumentos, pues cada instrumento sonaría y mira, vamos a coger este. Vamos a llevarnos este. Ahí. Vale, bueno, pues de momento hay tres partituras en las cuales puedes crear en esta mesa de música, como ya vimos. Pero yo he conseguido incluso otra más, que de hecho la tengo por aquí, que es esta de aquí, ¿vale? He conseguido dos, y bueno, pues otra música que se puede tocar. Pero donde nos vamos a ir es a este sitio. A ver, vamos a probar el cuchillo. ¡Frasqui! ¡Frasqui! ¡Frasca! ¡Toma! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Dios, como limpio, mira! ¡Ah! ¡Otro! ¡Siguiente! Bueno, ¿dónde vamos a ir? Es aquí, porque hay estas salas que son de música, en las cuales hay que abrirlas de algún modo. ¿Y qué mejor modo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace aquí con la vida? Suelta eso, anda. ¿Y qué mejor modo que tocarlo? Y que me toquen el móvil y esas cosas. Vale, no puedo ahora mismo videollamada, lo siento. Bueno, ¿y qué mejor que tocar la música y descifrar la... iba a decir la palabra clave, los tonos
claves de esto? Bueno, pues básicamente hay que ir tocando. Esto se llama ensayo y error. Por lo que he podido comprobar, la fila de arriba es como si fuese también la fila de abajo, ¿vale? Es igual. O sea, es decir, tocar como la fila de arriba sería como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y la de abajo igual, pero más graves, agudos o lo que sea. Entonces hay que ir jugar con el ensayo y error para poder desbloquear la puerta. Como veis, tiene 4 notas y 3 notas. Hay que averiguar cuál sería esta. Como no lo saben, por ejemplo, la Q. ¿Ves? Q no, W, E. La E es la primera. O sea, la E sería esta y esta. Y si toco la R, la E, la R y la T, todo seguido. Ah, bueno, ahora sería la E, ¿no? Vale, o sea, E, R, T, E. Ahora estaríamos hablando de Q. Vale, y si fallas, vuelve al principio. O sea que sería E-R-T-E. ¿Vale? ERTE, ¿no? La palabra ERTE. Y ahora sería Q. No. Y ensayo y error. ERTE-W. ¡Oh! ERTE-W. ¿Y? No. ERTE-W-U. No. ERTE W, Q. ¿Ole? ¿Ole? ¿ERTE, W, Q? ¿ERTE, W, Q? ¿W? ¡Vámonos! Ya, deja tocar la música ya. Ahora vente aquí a farmear. Vale, ¿y aquí qué hay? Uy, ¿esta pared se puede llevar? No, esto es duro como vamos. Y en el cofre de la nota musical hay... Oh. Bueno, bien, esto por aquí, una poción grande, eso está muy bien. Un teletransporte para vender cosillas y bueno, un anillo. A ver, ¿podría ser mejor? Sí, pero bueno, así hemos aprendido cómo funcionan este tipo de salas. Ni tan mal. Estamos al norte del mapa, dirás, ¿por qué al norte? No, en realidad no te lo vas a preguntar porque no te va a dar tiempo. Pero, porque hay un borde. Hay un borde que recorre todo alrededor. O sea, hay un borde ahora mismo aquí todo alrededor al cual tenemos que desbloquear. Una vez que matamos a los 3 primeros bosses, tenemos la opción de venir aquí, tocar esto y que automáticamente se nos desbloquee todo este muro. Una vez que hagamos esto, van a aparecer 3 biomas nuevos. Antiguamente había uno, ahora hay 3. La selva, el desierto y el bioma del agua, el océano. Llámalo océano, llámalo lo que quieras. Así que, gente, se viene. Tocamos. Se baja la super barrera y evidentemente hay unos boquetes que lo flipas. Pero, ¿qué bioma estará aquí pegado? Tengo curiosidad. ¿Esto qué es? Vamos a sacar la pala. Vamos a sacar la pala. Vamos a guardar el hacha de momento. Un trozo de tierra, ¿no? Venga, fuera. Vale, venga, se viene. Por aquí, va. Me he traído pocos puentes, también te lo digo. ¿Te imaginas que no hay nada y es el vacío? Me he quedado sin puentes. A ver, por favor, recupera un par de puentes. Que vayamos hacia la derecha. Ahí. Vale. Oh, desierto. Agua. Coral wood. Este es el bioma del agua, gente. Al norte tenemos el bioma del agua. Que, por cierto, por si alguno quiere curiosear, cada vez que creas un mapa es procedural. Es decir, que te lo pueden cambiar todo de sitio y todo raro y random y cosas de esas. Vale, pues esto es coral plank. Que, por cierto, si me da... Ah, bueno, creo que este no había... No hacía falta semillas. Mira como... Dios, esto anda súper rápido, ¿eh? Es una auténtica locura. Necesitamos el coral. No, el Scarlet me parece que era, pero el Scarlet creo que era el... ¡Ojo! ¡Shh! ¿Quién te ha mandado atacarme? Vale, primeros enemigos del bioma del agua. ¡Oh! ¿Me ha quitado la mitad de la vida? ¿Me ha quitado la mitad de la vida? The Shunken Sea, ahora sí. ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Uf, qué aim tengo, ¿eh? Una locura. Bueno, zona norte, Shunken. Ya le echaremos un vistacillo. De momento vamos a buscar, yo que sé, el este, el oeste, el sur, a ver qué encontramos. ¡Oh! ¡Oh! Vale, a ver.
me he bajado hacia abajo, y más o menos por el lado derecho ya tenemos la selva, que es la que buscábamos. Sí, sí, amigo, sí, sí, sí. Uf, cómo ataca esto de rápido, es que me encanta, vale. Y aquí está el Scarlet, que este efectivamente nos cuesta un poquito más romperlo, pero ya llegamos a la zona. Ponte aquí algo que se ilumine un poquito. ¡Del Scarlet! ¡Ahora sí, amigos! Bueno, pues estas cositas rojas son las que voy a empezar a farmear como si no hubiese un mañana. Que, por cierto, aquí tengo muchas cosas que... esto se rompe, esto también lo rompo. Y nos llevamos esto, que es el Scarlet Ore. Ahora sí, voy a farmear un poquito, voy a darme una vueltecilla y a ver qué encontramos. ¡Aceos Wellnarrans! ¡Qué bonitos son los nombres aquí! ¡Mira, mira, 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 mira lo que encontramos por aquí! A ver, ¿qué es todo esto? Vale, lo vemos aquí. ¡Ojo, cuidadito! Primer enemigo al lado derecho. Es un agricultor, aquí tiene una granjita. Aquí un poquito de iluminación. Tiene una granjita de gusanos. Y esta gente planta, ¿vale? Planta este tipo de plantas que esto te atrapa. Lo que yo no sé, si el colega... ¿Qué pasa, colega? ¿Pero tan acá? ¿Te la has comido y no nos da tiempo ni a saludarle? Mira lo que ha plantado, en un momento. Ya ves, pone duro esto, ¿sabes? Porque esto no da nada, ¿no? Estos son... mira cómo me ha atrapado, mira cómo me ha atrapado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! Venga, ya está, listo. ¿Esto sí me da algo? A ver, a ver, a ver, a ver, porque aquí tengo de todo. Estas semillas ya las tengo, fuera. Vale. Blood Seed. Ok, 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 ok. Vale, nos llevamos las semillitas, pero no nos llevamos lo que viene a ser la fruta, ¿no? Mira, estas también tenemos muchas. Fuera, y estas también, venga, fuera. Ahí, ahí. ¡Llévate cosas de llevar! Rompe por aquí, rompe por allá. Vale, ¿qué nos dan por aquí? Nada, ¿no? Materiales. ¿Algo nuevo por aquí? Nada nuevo. Y la granjita, que bueno. No queremos gusanotes que nos rompan el bioma. Que está muy bonito, sí. ¡Oh! ¡Slime moraditos! Pero bueno. Vale, y esto envenena que da gusto, ¿no? 75% de reducción de vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque esto... Vale, el perrete... Bueno, el perrete es inmortal, a él le da un poco igual la vida. Vale, dámelo que me lo has quitado. Dámelo que me lo has quitado. New item Golden Father. Vale, esto pero es para vender, ¿no? El este, sí, y esto también es para vender. Me falta inventario, gente, como siempre. ¡Ojo, ojo! Mira, cuidado, cómo se camuflan estos. Con el... Pero vaya escopetazo me ha dado. Ataca, ataca. Bueno, como le dejes estuneado, le reviento tú. O sea, cuidadito que hay camuflados. Bueno, pues después de farmear un poquito, tenemos por aquí 53 Scarlet Bat. No son muchos, pero para ir empezando está bastante bien. En primer lugar, vamos a hacer la nueva mesa. ¡Ay! Del tirón. Y vamos a ponerla por aquí, por ejemplo. Y vamos a ir viendo, a ver si pongo una salita para todas estas cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se viene por aquí? Con 6 Scarlet Bar, 4 Tinker, pim pam. Vale, tenemos por aquí pico, 67, 81. Bueno, pues ya ha mejorado un poquito más. 2,5 de velocidad, 167, 282 de Meaning Damage. Con lo cual está bastante bien. Tenemos la espadote. Bueno, esto no es como un cuchillo, yo creo, ¿no? Es más un cuchillo, porque son 60, 72. Sí, es como un cuchillo, lo que pasa es que claro, este está OP. Y luego tenemos por aquí la azada. Vale, ahí lo tenemos. Tenemos por aquí un orbe que nos da más 5 de glow, es decir, de luz. Más 9 al daño de minar, con lo cual está bastante bien. Para tener más inventario, que también está bastante bien. Ah, mira, esto nos pide lo de la... lo de los poli esto, qué guay. Y por aquí tenemos la nueva caña, perfecto. Y tenemos el yunque, la máquina... Me parece que esta una era de hacer... Esta la de hacer barcos, creo, sí. Esta, distillería. Vale, para pociones, perfecto. Aunque dice pociones más avanzadas y explosivas. Y por aquí tenemos el... creador de extraordinario y... El Mystical Warband. Bueno, esto habrá que echarle un vistazo. ¿Cuál era el plan? Vale, tenemos que hacer tablas de madera. Hay que empezar. Y bueno, y luego ya lo típico. Puertas. Puertas de valla. Puentes. Bla, 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 bla.
más cositas, gente. Yo creo que por aquí lo vamos a poder dejar hoy. Bueno, vamos a hacer esto incluso. Y le echamos un try. A ver qué es lo que hay. Vale, pues 25, 12 de armadura. 12 de armadura. 12 de armor, cuidado, porque a ver el resto. 19 de armadura, vale, máximo de vida, 27, 17 de armadura, crítico, crítico, crítico. Uf. Todo crítico, más crítico, escúchame. Aquí tenemos la espada, 124, 150, vale, bien. Más 11 de crítico, se viene build de crítico, gente, pero a saco. Y 101, 123, vale, que es más o menos como esta. Esta me da 6 de crítico. De posibilidad de crítico, más 13 al golpe. Y esto 24 de crítico al daño. 3,3 de velocidad, 3,3 de velocidad. Vale, son más o menos parecidas, 121, 123, 3,3. 121, 123. Bueno, 101, 123. Sí, más o menos son parecidas. Lo único que esta tiene más posibilidad de crítico y encima tiene un poquito de luz. Con lo cual, sigue siendo un pelín mejor esta. Así que no está mal. 24. Aunque tiene más crítico de daño. Pero bueno, da igual. El caso es que ya tenemos esto por aquí. Vamos avanzando un poquito. Ya tenemos un par... a ver, que esto se va a su casa. Ya tenemos por aquí la zona del agua. Tenemos por aquí la zona de la selva. Me imagino que el desierto andará, pues, o por aquí abajo o por aquí. Vete tú a saber. Y de aquí a poquito nos van a meter el bioma del cristal, creo, si no recuerdo mal. Pero eso será a lo largo de este año. De momento dejamos por aquí lo dicho y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.